y es representante del sector turístico. Se le recuerda que tiene el tiempo de 10 minutos. Señor presidente de la Asamblea, Jorge Confre, ilustres asambleístas, miembros de este Pleno. Mi nombre es Álvaro Francisco González Reyes. Soy artista y gestor cultural del Ecuador con certificación RUAC. Estoy involucrado en el turismo por más de 25 años liderando y produciendo expediciones internacionales en las montañas, ríos, comunidades, selva, mar, en las islas también. Soy experto en promoción y marketing. Por el mismo tiempo, y actualmente soy director general del programa de aventura Magos en el centro del mundo, de Adventure Experience Reality Show, que es parte de una estrategia integral de promoción de destinos y territorios que hoy por hoy es sujeto de una beca para un doctorado en turismo internacional que partió de un proceso de Naciones Unidas. El programa ya cuenta con premios internacionales y se va a estrenar en ocho países de la región. En base a nuestra experiencia y estudios actualizados, evidenciamos la deficiente gestión del destino Ecuador y, por consiguiente, inexistente estrategia de comunicación, promoción y posicionamiento del mismo. La promoción es lo más débil que tenemos y lo menciono no como una opinión, sino como un hecho medido. Es tan cierta mi afirmación que un representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, durante la presentación de la propuesta de ley de turismo, cuando todavía no era ley, en la sociabilización de la misma, manifestó al ministro Neil Olsen que ellos ya habían identificado, el BID, dónde está la oportunidad del Ecuador, que ya la habían medido. El resultado es que apenas, y ponga mucho cuidado señores asambleístas, el 1% del potencial grupo objetivo del Ecuador, el que busca destinos como nuestro país para conocerlo, gastar y recomendar, apenas del 1% sabe de nosotros, de este público objetivo. La oportunidad dicha por el representante del BID está, y cito, en el tamaño del pastel. Todo este 99% de público objetivo desconocen de la oferta turística de nuestro territorio. La CAF, por su lado, ha determinado al turismo como uno de los tres motores para reactivar la economía del Ecuador. Entonces, la promoción y gestión de destinos son los pilares que no tenemos como país. Es evidente que existe una debilidad abrumadora a la hora de comunicar los destinos por parte de las instituciones públicas, debilidad que en el caso de los influencers es su fortaleza. Logran llenos totales de lugares a los que visitan y eso es un caso de éxito. La data recopilada por los generadores de contenidos se constituye en la prueba fehaciente del éxito comunicacional medido por las pymes que se han visto beneficiados de los contenidos. La mayoría de los ecuatorianos no tenían ni idea que existían estos destinos en su propia provincia, en su propio territorio, en su propia parroquia. Siguiendo la misma lógica, es momento de comunicar a nivel internacional a un mercado que ya está identificado por Anguato, la División de Naciones Unidas para el Turismo y que insisto, no nos conoce. Según Naciones Unidas, en su Grand View Research se prevé que hasta el 2030 se consuman, pónganle cuidado, 1.9 billones de dólares solo en aventuras soft como parte de una actividad de viaje multidestinos. ¿Qué buscan estos viajeros? ¿Qué es el multidestino? Pues son experiencias vivenciales, naturaleza, aventura, wellness, cultura, eventos, en fin, multidestinos. A diferencia del turismo local, el visitante extranjero viene por las montañas pero se hospeda en hoteles, no en la casa de un familiar. Consume en restaurantes, visita iglesias, va a eventos y más, además de la aventura misma, durante varios días seguidos y sin restricciones de temporadas y o feriados. Como giro de negocios tenemos que ver al turista extranjero como grupo objetivo, no solo al nacional y el turismo local, que va muy bien que este turismo internacional es el que ingresa a nuestro sistema financiero dólares de afuera y que puede cambiar la economía a corto, mediano y largo plazo. Cada dólar, según Naciones Unidas, se divide en siete partes iguales entre los diferentes servicios turísticos y genera más empleos directos e indirectos. Aquí está la oportunidad. Quiero manifestar con esto que a pesar de las falencias y las necesidades del sector y de las urgentes medidas de apoyo financiero que se requieren, ya unos colegas míos les hablarán de esto, la promoción y el posicionamiento no puede ni debe esperar. No podemos esperar a solucionar las cosas para promocionar. A continuación, un breve análisis de por qué no debe ni puede esperar. Rápidamente, la operación de un tour, expedición y o viaje en Ecuador es una de las producciones multidestinos con más conectividad en el mundo. Y esto por su geografía versus sus dimensiones e infraestructura. En Ecuador nada está lejos. Existe accesibilidad para las operaciones turísticas en prácticamente todo el territorio. La oferta de destinos y servicios existe. Eso no quiere decir que como en todo giro de negocios se necesita una permanente inversión y reinversión. Pero mi interés... Es ser enfático en el hecho de que hoy día, 30 de julio del 2024, el país cuenta con lo necesario para producir varias rutas temáticas con diferentes destinos que pueden recibir a cientos de miles de turistas y visitantes al mismo tiempo. Traigamos turistas. Quien diga que en Ecuador no hay infraestructura adecuada para recibir al turista no conoce el Ecuador. Con respecto a la seguridad, un tema extremadamente álgido, y su afectación al sector turístico, primero tenemos que entender el mercado, el público objetivo, que es gigantesco. Son literalmente millones y millones de personas que no están aquí y no piensan como nosotros. Matemáticamente, solo podríamos atender a un mínimo porcentaje de este público objetivo porque ya completaríamos el 100% de la ocupación en todo el Ecuador con un mínimo porcentaje que ronda entre el 1 a 1,5 ciento. Este dato es extremadamente relevante porque podemos encontrar turistas entre este universo gigantesco que igual viajan a ciudades y de destinos peligrosos como Río de Janeiro, Nueva York, México, El Salvador, Colombia o Perú, que están al lado de nosotros. Si bien es cierto que necesitamos más y mejor seguridad en el, en el país, con una buena comunicación y posicionamiento no tiene que ser el factor grave en las reservas y decisiones de destinos. No podemos esperar a que esta situación de inseguridad cambie para actuar. Es imperativo impulsar un proceso de promoción y posicionamiento del Ecuador como multidestino y o destino turístico de especialidades tomando en cuenta el mercado objetivo identificado versus nuestra oferta, capital ambiental, oportunidades geológicas, distancias cortas entre, entre rutas y actividades, sistema climático amigable todo el año para actividades humanas, territorio pluricultural y multietnico, potencial gastronómico y capacidad logística instalada, capacidad logística instalada y servicios instalados. Nosotros, desde Centro del Mundo Org, como expertos expedicionarios, aventureros y productores multimedia, ya empezamos a generar piezas audiovisuales para llegar a un público objetivo y específico y es parte de una estrategia integral de promoción de destinos que es sujeta de estudio académico. Nuestra estrategia, como caso de éxito. Nosotros, eh, perdón, nuestra gestión también tiene que ser apoyada. Estamos, señores asambleístas, más que dispuestos para colaborar en lo que se nos solicite, tanto en nuestra experiencia como en nuestra parte académica. Quiero aprovechar también la oportunidad para entregar al secretario de esta asamblea unas copias simples de dos solicitudes que hemos ingresado con nuestro equipo estratégico para que nos reciba. Uno, el ministro Nils Olsen, quien no solo no nos ha recibido desde, desde hace tres años, sino que ahora además está en silencio administrativo, no responde nuestras comunicaciones. Y espero que nos invite a la reunión que está haciendo para el día jueves. Y otra información también para el alcalde Pavel Muñoz de la ciudad de Quito, quien tampoco nos ha recibido y de quien también tenemos un silencio administrativo por no respondernos. Esto para consideración de pleno, básicamente. Y finalmente, porque tengo otros compañeros y colegas que van a hablar, quiero agradecer al abogado Jaime Nebot, a Holba Muñetón y a la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados por su preocupación firme y clara en la relación al estado de situación del sector turístico y por su capacidad de entender que el sector necesita acciones inmediatas y contundentes para mitigar y fortalecer a sus actores. La decisión política para generar política pública y gestión eficiente para garantizar la promoción y el posicionamiento del multidestino Ecuador, por la invitación a este Pleno y la atención prestada por todos ustedes, muchas gracias.